puedes poner ojillo, le puedes poner ojillos con diamantitos, ojillo simple, en fin, le puedes pegar aplicaciones que se pegan con calor, una especie de calcomanía, una especie de parche, volteas la, se lo pones a donde lo vas a usar, volteas la tela, le pones un trapo y le aguantas. La plancha debe estar a lo máximo que está caliente. Ya de ahí te aguantas, cuéntale. Haz una prueba primero en un trapo, donde no vayas a echar a perder el pantalón. Ahí le vas calculando la temperatura de la plancha. Tú agarras la plancha. Ahí le notas cuando ya está. Bueno, si ya está a su máxima, tiene que ser una plancha de teflón para que no corras riesgos. Y otra manera de no poner riesgos es que encima de la tela de tu pantalón, antes pongas otra tela. Abajo está la aplicación como parche. Pegas tu pantalón por la parte del revés de tu tela, le pones un trapo. Si quieres hasta inclusive algo húmedo, con un atomizador, y le pones la plancha al máximo. Cuéntale 20 segundos. Te vas a dar cuenta que ya ese parche o esa aplicación tiene letras, puede ser una, ¿no? Ya quedó con las lavadas, no se distrae. Lo mismo sucede con los estoperoles que van planchados. Usas el mismo procedimiento. Le pones trapo y ya. O el herraje de fierro. Todo esto se pone cuando ya suavizaste el pantalón. Si es que lo quieres suavizar, pero también se puede ir suavizando con las lavadas. Un consejo que se me había pasado. Si tú quieres que tu pantalón, estamos hablando de pantalón de mezclilla. Si tú quieres que tu pantalón tenga un proceso profesional, que tenga de manchas, o tenga unos bigotes que se le doblan, se le aplastan, y ya cuando entra el proceso se extiende y quedan unas rayas blancas, se llaman bigotes, se ponen aquí. O lo quieres hacer de otro color, la mezclilla normalmente viene en azul índigo, viene en crudo, viene la tela totalmente en crudo. Bueno, pues ya una vez que terminaste de coserlo, averigua. Yo no sé por qué son avivas, pero aquí por donde yo vivo, vamos a decir que alrededor, rumbo al oriente, yo vivo en el Vista Ferral, pero pegado al Estado de México, unos 8 kilómetros. Me basta caminar con 8 kilómetros, ya llevo yo mi ropa, mis 500 prendas, a que me las hagan. Hago 5 bultos. 100 pantalones de un proceso, 100 de otro. Averigua dónde están esas lavanderías donde procesan la mezclilla. Y les dices, oiga, ¿no me pueden hacer esta muestra? ¿En qué? Pues me lo pueden hacer en suavizado, en deslavado, en barrido.
Lo importante es que tu mezclilla la proceses. Entonces a ellos no les cuesta nada. Donde van a meter 100 pantalones, metan uno más. No se te confunden, pues aquellos 100 son diferentes al tuyo. Bueno, pues ese es otro tip. Si es que quieres suavizar tu prenda. Ya una vez que la recojas, inclusive te la dan planchada. ¿Cuánto es? A lo mejor pagas 10 pesos. A lo mejor te dicen, no, las muestras no las cobran. Así me pasaba a mí. Porque luego yo llevaba mercancía a una lavandería donde procesan la mezclilla. Me incumplían. Te digo, hay varias. No sé decir, pero hay muchas. Entonces, yo tomaba 3-4 pantalones y los llevaba a una nueva lavandería. Les decía que quería trabajar con ellos, que si me pudieran hacer cuatro muestras distintas, proceso. Al otro día iba, las recogía y estaban planchadas. Bueno, pues no, para que nos traigas tu corte, pues ya nos emparejamos. No, son las muestras, queremos quedar bien con ellos. Bueno, tú podrías hacer algo similar, pero no ibas a hacer toda la vida puras muestras. Entonces tú les puedes decir, quiero que me la cobren, que la metan a determinado proceso. Y así te la puedes ir llevando. Y el día que hagas 10 pantalones, pues posiblemente los metan en diferentes tómbolas, diferentes procesos. Así te la puedes ir llevando. Ahora bien, enseguida de este curso, no curso no, de esta charla donde me atreví a hacerla haciendo ejercicio, para que veas que no todo es trabajo. Aparte, esto es uno de los beneficios que me da el internet, porque quieras o no, estoy trabajando. Mira, son las 11. Las 11 de la mañana del día 30 de abril, sábado 30 de abril. Por cierto, hoy es Día del Niño. Van festejando. Por eso puse música de fondo. Porque todas las estaciones están diciendo chistes. No hay nada agradable en el radio. Bueno, pero vayamos a lo que nos interesa. Te decía que después de este video te voy a hacer llegar otro donde exclusivamente te voy a enseñar la maquinita con lo que se pegan los herrajes. Te repito, es una maquinita manual de este tamaño. Esa maquinita te sirve para todo lo que vayas a ponerle a tu pantalón. Todo lo que se herra. Si le vas a poner hojilla, esa maquinita tiene para cambiar los dados. Los dados es a donde son troqueles. Es a donde pones el ojillo, pones tu troquel, le bajas y automáticamente te pone un ojillo. Quitas ese troquel, ya que no lo vayas a usar. Hay otros dados, troqueles, a donde pones un estoperol de cuatro patitas. Agarras tu pantalón, le bajas y las cuatro patitas se enganchan y se doblan del otro lado.
ojillo, estoperol. Hay más, con esa misma máquina quitas el troquel y pones una donde vas a poner el botón de fierro. Bien, pues ese botón de fierro, quitas el dado, pones el troquel, metes tu dado, calculas a dónde va a ir, marcas a dónde va a ir el botón, bajas y ya quedó el botón. Exactamente a donde va el ojal, ahí te va a quedar el botón. Todo eso te lo voy a mostrar en un video. Entonces, pues aquí ya tenemos casi media hora. Quién sabe si aguante la pila. No sé si todavía esté grabando. No tuve la precaución de checar cuánta pila tenía. Pero no importa. Yo voy a seguir. No me puedo parar. Si me paro, pierdo el ritmo. Me cuesta trabajo volver a agarrar la rutina. Entonces, pues mientras siga aquí trotando, déjame ver qué otra cosa podríamos hacer. Te digo, esto lo voy a enfocar a mezclilla, pero le voy a intercalar algo de pantalón de vestir. Insisto, todo eso trata de comprarlo con stretch. Hay muchas telas, muchos nombres. La fábrica hace una tela y la vende a las tiendas distribuidoras, y las tiendas distribuidoras, para diferenciarse, das cuenta que la tela que hizo la fábrica le puso Columbia. Entonces, si le llegó a 20 tiendas de diferentes lugares en el centro, no todo el mundo le va a llamar Columbia. A lo mejor una tienda le cambia de nombre, le pone un nombre que él se le ocurra. Si la tela viene la salgada en diagonales, la trama de la tela, el tejido de la tela viene en diagonal, a lo mejor le llama Columbia a salgada. Y así los demás le cambian. Algunos le dejan Columbia, o le ponen Columbia Premium, Columbia de primera. En fin, todo eso te lo digo porque hay muchas formas de comprar tela. Yo te sé decir en mi ciudad a dónde compraba yo la tela, a dónde me daban mejor precio, en dónde comprar el cierre, a dónde comprar el botón, los hilos, ¿qué más? Las agujas de las máquinas, e inclusive las máquinas. Mira, aquí pasa una cosa bien chistosa. Yo he comprado, no sé, he comprado muchas máquinas, pero a mí no me gusta tener trabajadores de costura en mi casa. Lo que siempre tuve fueron las bodegas a donde yo metía ya mi mercancía terminada. Entonces, a lo que quiero llegar es que yo compré muchas máquinas de coser.